Permitidme, estoy en un estado un poquito lamentable porque estoy cabreado, triste, jodido. Y permitidme que no hable porque me arrepentiré. He pedido la dimisión de la ejecutiva permanente. He pedido que se vote. No se me ha permitido que se voten las tres cosas que yo he pedido. Creo que hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo. Pero aparte de eso, porque yo creo que lo que había que hacer es darle ahora la voz a los afiliados que puedan recuperar el partido de los dos últimos batacazos. Aparte de eso, lo que me preocupa a mí son dos cosas que considero urgentes. En primer lugar, desde luego, retirar esa ridícula moción de censura que hemos llevado a cabo y que era una mala idea, pero sobre todo que ha sido llevada a cabo de una forma absolutamente bochornosa. Había otras formas de hacer las cosas, no podíamos haber salido del gobierno en primer lugar y desde luego quien no tuviera en mente que podían suceder las consecuencias que han sucedido, me parece que no debe estar en el puesto de la relevancia que es la de esta ejecutiva permanente. Para que eso pase, yo he dicho, y tampoco se ha permitido que se vote, que no podemos ir solos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, que debemos ir en una Comunidad de Madrid suma junto con el Partido Popular. No parece que estén muy por esa labor, pero en cualquier caso, con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es, yo creo, una de las razones fundamentales de que se haya roto ese gobierno. Yo quiero acabar diciendo que, obviamente, dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda, en unas horas, a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, o mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera, que yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política y que por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota. Gracias a todos.